Buena, 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 cabrón. Hacemos el chique obligatorio de vista. Vamos a avanzar. Vamos a hacer la campaña. Y vamos al 5 de C. Como pueden ver, cambiamos los símbolos de algunos de algunas series. No sé, fue una actualización. No sé qué más habrán agregado. Pero bueno, duelo para la redención. Ok. Equipo 5 de C salió victorioso. Su siguiente partido fue contra el equipo de Ragnarok. Y su poderosa carta Aesir. Tres cartas que dicen hacerle rival el poder de los dioses. El primer duelo fue entre Jarl Atras y Dragan. Ok, ah, fue una lectura breve, buena. Bueno, porque en este juego tengo que leer mucho. Por lo menos ahora, ¿no? Una vez que nos vamos, perdemos ahí como siempre, pero bueno, no importa. Vamos a ganar el duelo, cabros, tenemos que ganar. Ok, vamos allá. Listo, 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 buena mano. Se usó un monstruo de seguridad, intrusamente, ok. Ah, verdad, se ha movido el tema respecto a esa carta. No había jugado Yu-Gi-Oh! Hace unas semanas. Así que por eso no me acuerdo mucho, pero bueno. Puso dos cartas boca abajo, eso es peligroso. 1500. Voy a colocar un monstruo fuerte, así. Espera. 200, un tercer turno, ok, espera. Va a atacar Noas. Creo que si lo ataco y destruye el monstruo, este monstruo después vuelve. Se pone en modo defensa, creo, no me acuerdo. Ok, me lo devuelvo a la mano. Bueno, no importa. Lo quise atacar con ese monstruo, como les decía, tiene cero defensa, pero podía tirar una carta de magia o trampa y no destruirse un monstruo mejor que hubiera tenido. Pero bueno, ya va a ser la sincronía. Ah, no, tengo que destruirme al monstruo de sincronía, o si no después va a ser un problema. Tiene 1200, no sé si sí, 1200. Este monstruo de sincronía no tengo dos veces, así que si activo una carta magia o trampa no me va a importar mucho, pero durante el turno de cualquier jugador puedes mandar el sentido de esta carta en tu mano y después seleccionar un monstruo cantante que controles. Este turno este monstruo no puede ser ruido y además tú no recibes. Excelente, me gusta. Por supuesto que sí, porque si te tienen una carta de trampa me va a afectar mucho, así que bueno. Listo, ahora estamos un poquito mejor. A este monstruo vamos a activar, a usar, o sea, a usar este monstruo también. El mismo monstruo por lo que lo recibimos. ¿Qué? Pero qué mierda. Ah, bueno, me alivió un trabajo menos que tengo que hacer, bueno, no importa. A ver, veamos bien el efecto de esta carta. Posición de defensa al final de los hijos, como les decía. Si controla un monstruo de desencolencia, no solo me controla todo eso, lo chico y su objetivo, ok. Excelente, excelente. Pero qué maravilla, qué buena carta. Pero necesito un monstruo de sincronía primero. Así que vamos a esperar la oportunidad perfecta más adelante. 1600, no puede ser. Sabía que tenía que buscar este monstruo maldito. Además tiene un efecto. Wow. No puede ser ese maldito monstruo. Maldición, carajo, estoy en problemas. Sabía que tenía que buscar este monstruo. Bueno, ya no puedo hacer nada. Maldición, no me acuerdo cuál era el efecto de ese monstruo, pero es bueno. Ah, me puede destruir a un mono ya. Y ahora me puede atacar directamente con los dos monstruos, maldición. Y después si lo destruyo, creo que sea una carta de campo, su objetivo si existe. Ah, no, 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 no tiene más efecto, bueno. Ok, entonces vamos a colocar un monstruo poderoso que no pueda aniquilármelo. 1100, ok. Con este bastará. Sí, con este bastará. No me importa este monstruo, vamos a destruir a este. Maldición, no puede ser. Maldición, es una puta broma, bueno, no importa. Bueno, bueno, tengo otro monstruo de sincronía por ahora, así que no importa. Después vamos a usar este monstruo mejor para no arriesgar a ningún otro monstruo de sincronía que tenga. Y poder hacer la puta sincronía de una pura vez. Pero bueno. No, ¿saben qué? Vamos a dibujar este monstruo. Si lo atacas, en posición defensa, igual que la brava, sí. Sí, así. Bueno, pero bueno, tengan ninguna carta de magia o rampa. Así que bueno, vamos allá. Adiós, Sabanovich. Listo, listo, listo. Ok. Me va a destruir al monstruo, pero bueno, lamentablemente no podemos hacer nada más. Tengo el monstruo de 5000, la verdad. Estoy en problemas, cabrón, de verdad estoy en problemas. Tengo que hacer algo inmediatamente. Ok. Tengo una idea. Sí. Camaleón enmascarado. Tráelo de vuelta. No puede ser. Es una puta broma. Sí.
Protege a mi monstruo, vamos. Por favor, protégelo, protégelo. No. Ok. Bueno. Funcionó, funcionó. Arma no era de efecto, solamente de ello. No. Listo. Lo bueno es que puedo seguir atacando, así que todo bien. Adiós. Interesante. Ok. Y al siguiente turno vamos a entregar con el ogro. Al monstruo boca abajo que tiene ahí. No, vamos a esa carta todavía. A lo mejor puede servir después. Maldición. Maldición, tenía que ser esa puta carta. Bueno, no tiene ningún monstruo más en el campo. Pero después tiene 3 turnos para poder recuperarse y yo no en cambio ninguno. Tengo que adaptar rápido. Moderador, ok, vale. Necesito hacer la sincronía ahora, cabros. Necesito hacer la sincronía ahora mismo. Excelente. Excelente. Es un monstruo que me gusta. Muy bueno. 3000 de ataque, excelente. Y antes de que haga alguna estupidez, le decimos adiós a su monstruo boca abajo. Ah, interesante. Excelente, tenía 2 turnos para poder recuperarse. Lo bueno es que yo tengo otra de esta carta y esta de trampa, por si me destruye mi monstruo. ¿Qué? Es una puta broma. No, de verdad es una puta broma. Pero lo bueno es que lo puedo traer de vuelta al cementerio. Excelente. Ah, pero qué mierda, selecciono mucho de sincronía en su cementerio, voy a desojolivo en modo especial en posición de defensa. Y su nivel se usa. No puede ser. Fucking shit. Ok, vamos a colocar este monstruo modo ataque. Y no me va a poder atacar. A menos que tenga una carta mágica que le suba el ataque. Pero bueno, por ahora estamos salvados. Tu ponente, a ver. Ok. Después lo vamos a usar. Después. Ok, creo que ahora es un buen momento. Ah, no me atacó. Buena, excelente, puta que tengo buena suerte, cabros. Tengo muy buena suerte. Ok, 1600 y 1600. Lo creo que mata y destruye su propio monstruo. Estoy seguro de eso, pero bueno. Ah, puedo hacer otra invocación, ok. Excelente, cabros. Excelente, ¿qué más puedo pedir? Muy buena. Y además puedo traer al ojo al cementerio y ganar el duelo inmediatamente. Excelente. Todo va perfecto al plan. Muy bien. Vamos a colocar esta carta enseguida. Y vamos a colocar esta también por si acaso. Por si me estudia una carta de estas y va a tener que elegir a 3. Así que bueno. Ok. Yo pues, bueno, me puse en modo defensa, excelente. Tiene una carta, no puede ser. Ok, no puede ser. Traigamos de vuelta al cementerio. ¿Dónde carajo está? Ahí está. Excelente. No. Excelente, que ahora somos muy bien hasta ahora. Extremadamente bien. Durante el cálculo de daño, si tu monstruo batalla con un monstruo de la cabeza de ataque de español. Colocamos este monstruo como por si acaso. Y adiós. Adiós. Vamos a atacar por si tiene una carta de capa. Bueno, no tiene, creo que no. Ganamos. Creo que sí, ganamos, cabras. Ganamos, excelente. Y bueno, cabrillo, espero que les guste el doblito. Ay, no hay lectura. Ah, bueno. Y bueno, espero que les guste el doblito y nos estamos viendo en la siguiente. Engañando al engañador. Bueno, nos vemos allá, cabros. Adiós.